Visité el pueblo fantasma de Colombia, parte 2. Allí donde estábamos, también la escuchaba detrás, como susurrándome algo. Soy Steven, el viajero vilense, y en la primera parte visitamos el barrio más rico de Armero, donde encontramos el homenaje a los policías que perdieron la vida el día de la tragedia. También vimos de cerca la piedra que desvió la avalancha al pueblo y se llevó todo a su paso, hasta terminar aquí, sepultando a una familia entera. Nos contaron un poco del padre que, según dicen, maldijo al pueblo, y cuando decidimos avanzar, ocurrió algo que me dejó perplejo. ¿Qué cosa? Yo tampoco. ¿Dónde? ¿Que yo la pisé? Sí, en el patio. Ay, parce. Véala, se está escondiendo. Una serpiente casi me pica, parce. Yo ni cuenta me di, los muchachos que iban atrás se dieron cuenta. Es una talla X, dicen ellos que es súper peligrosa. De las más venenosas que hay acá en el territorio, en el departamento del Tolima. Un año después de la avalancha, el Papa Juan Pablo II visitó el municipio y declaró esta tierra Campo Santo. En homenaje a ello, se realizó esta estatua donde se representa al Papa con tres lápidas en su espalda, cada una en representación de las tres avalanchas que han ocurrido en esta zona. 1595, una población llamada indígena, donde era la famosa tasajera, donde cambiaban el oro por la comida, el famoso trueque. La segunda, 1845, una población llamada San Lorenzo, ya era una población normal como nosotros. En ese tiempo murieron por ahí 2.000, 2.500 personas. Mire que no ha sido tan grande. Y la tercera, que fue en 1985, que era Armero. Armero era la segunda ciudad más importante después de Ibagué. Tenía 32 barrios, 7 colegios, 12 escuelas, 5 bancos. Era la ciudad blanca porque cultivaba mucho lo que era el algodón, sorgo y el arroz. Era una población aproximadamente de más de 45.000 habitantes. Murió un 90%. La gente habla de 25.000 habitantes, pero fueron solamente las personas que encontraron a sus alrededores para poderlas sacar y ponerlas a un lado. Este es el árbol de la vida. El árbol de la vida significa a los niños que se robó bienestar familiar para venderlos para Estados Unidos, España y todo eso. Continuamos avanzando y encontramos uno de los bancos más importantes que tenía el municipio. Esta es la bóveda del Banco de Colombia. Esto fue lo único que quedó de 5 bancos. La edificación era de 2 pisos, todo fue arrasado completamente. Como el volcán erupciona a las 9:45, por acá baja a las 11:45 de la noche. Esto es un homenaje que le hacen a ellos por haber trabajado acá en el Banco de Colombia. O sea, aquí he guardado la plata. Claro, vea. ¿Ustedes ya habían visto? No. Eso que ustedes ven ahí y observan es el original, ese es el antes y el después de la tragedia. Acá ha habido una vez un niño que se le subió a una camioneta a un señor en la noche. Y le contó toda la historia. Cuando el señor le iba a pagar, el niño no estaba por ningún lado. Luego llegamos al parque principal, donde encontramos diferentes plaquetas que plasman lo que fue Armero en su mayor apogeo. El agua te debía haber cogido este cauce, pero como venía la avalancha para acá, se vino y cogió todo este cauce. Acá se terminan las montañas. O sea, como se termina, llega y se esparce y se abre y se lleva, son 350 hectáreas lo que había, lo que era Carmero. Hacia la parte de arriba eran 14 barrios, hacia la parte de ahora eran 18. El edificio más grande que había acá, de Pompilio Tafur, que fue arrasado completamente, el hospital que era de 2 pisos. El primero que era por la vía principal. Sí, señor. De eso casi no queda nada. No, esto no queda nada. Todo esto no queda nada, solamente el hospital. El banco que les mostré que queda hacia la parte de allá, está la cúpula de la iglesia. La cúpula de la iglesia la encuentran a los 24 años, hacia la parte de abajo vienen y la suben y la ponen donde quedaba la iglesia. Para mí lo más casual era que se hubiera llevado al cementerio y lo hubiera sepultado completamente. Pero queda hacia acá, llega y da esta vuelta y da esta otra y acá se une otra vez. O sea vez. Que este panorama que estamos viendo es prácticamente esto de aquí para atrás. Sí, señor, sí, señor. Okay. Por Rolizo, donde se salva muchísima gente, que esta queda junto a la tumba de la niño Mayra, este cerro. Por vía férrea, por donde pasaba el tren, estación del tren, los tibulines, el otro pedazo de banco, calle 12, calle 11. Este era el banco donde estuvimos ahorita, el Banco de Colombia. Este es un pedazo de almacenes Y, como si fuera hoy en día un éxito en ese tiempo. Y cada pedazo que ustedes ven ahí que hace falta es cuando la avalancha se va llevando Armero por pedazos. Y hacia la parte de allá encontramos un círculo. Ese círculo significa el infinito y más allá. Y acá iba la llama permanente de la vida, pero nunca llegó. Todos los alcaldes vienen acá a prometer cuando hay... Y nunca hacen nada por Armero. Luego de conocer un poco la organización geográfica de Armero, uno de los chicos empezó a escuchar y sentir cosas raras. Cuénteme qué acabo de escuchar. Llevo escuchando desde lo que es la piedra, susurros en el oído de una voz de una mujer. Pero no se entiende, son cosas muy suaves que no entiendo. Allí donde estábamos cuando veníamos para el obelisco, que son las de las plaquetas, también la escuchaba detrás, como susurrándome algo. Pero no entiendo mucho lo que me dice. ¿Y usted qué me decía que le estaba pasando? Que cada que hay algo raro siempre se me eriza la piel. Sí, mire, como pueden observar, mire,
Uy, parce, ¿sí? Sí. Hay algo raro por ahí, entonces siempre me pasaba así. Nos iban a contar la historia de la iglesia cuando de repente pasó lo que todos temíamos. Ve ya la parte 3 en el primer comentario.